Buenas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, estamos en el mes más hermoso del año, diciembre. Busquemos lo más hermoso, lo más bello, lo más trascendente que podemos buscar en la faz de la tierra. ¿De qué se trata? El estado de gracia, el estado de santidad, la iluminación, el despertar. Hermanos, hermanas, Jesús se hizo ser humano para que el ser humano se divinice. Pablo nos da los dos motivos por los cuales el Verbo de Dios se hizo carne. Y nos lo dice Pablo en Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se encontraban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos adoptivos. He aquí los dos motivos de la encarnación: la redención y la filiación divina. Busquemos, hermanos, hermanas, nuestro ser hijo de Dios, la conciencia de ser hijos de Dios. Estamos cerca, ya el 25 de diciembre celebramos el magno acontecimiento del nacimiento de Jesús, del Verbo de Dios, del Salvador, de aquel que nos redime y nos comunica su naturaleza divina, nos comunica su ser hijo, porque nosotros somos hijos e hijas en el Hijo Eterno del Padre Jesús. Démonos prisa, hermanos, hermanas, no nos distraigamos en estos días, ya hoy 22 de diciembre, feria especial, silencio, interioridad, búsqueda, meditación, acción de gracia, en fin, centrados en lo esencial. Lo esencial es la iluminación, el despertar, el estado de gracia, el estado de santidad, llegar a lo máximo, llegar a lo máximo hacia lo cual Dios nos ha creado, la divinización, el ser humano en su proceso de humanización se diviniza con la conciencia de que somos hijos de Dios. Hermanos, hermanos, pidamos este despertar, que nazca la vida sobrenatural en nosotros, una vida consciente. Lo primero es la conciencia filial, las tres virtudes teologales, los tres grandes órganos del ser humano sobrenaturalizado: la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la paz, la santidad, la humildad, la pureza, la sabiduría, ciencia, inteligencia. El hombre nuevo, la mujer nueva, conscientes de su identidad, portadores del Espíritu Santo, conectados con su esencia, conscientes de su verdad eterna. Hermanos, hermanas, que en este tiempo de Navidad que se aproxima podamos nosotros llegar a este estado sublime de santidad. Recordarles la gran campaña del dólar de la solidaridad. Hermanos, hermanas, animémonos con este dólar, un dólar por cada miembro de la familia, el equivalente al peso dominicano. Si está a 54 pesos, pues 54 pesos cada miembro de la familia, que lleguemos por lo menos, hermanos, hermanas, a 5 millones de dólares para poder seguir trabajando en favor de los pobres. Ese dinero se invierte en la provincia más pobre de nuestra República Dominicana, Elías Piña. Apoyemos, esta es una consigna que tenemos, apoyemos el dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cierto para el desarrollo de la provincia de Elías Piña.
Bien, hermanos, hermanas, estamos analizando, hermanos, hermanas, la oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17 de Juan, una oración bellísima. Padre, así comienza Jesús su oración. Aquí está todo el ser de Jesús, hermanos, hermanas. Aquí está toda nuestra espiritualidad, aquí está lo que andamos buscando nosotros, hermanos, hermanas. Poder decir con los sentimientos de Jesús, Padre. Todo el ser de Jesús, hermanos, hermanas, es una palabra. Padre. Jesús nos entiende a partir de sí mismo. Todo lo recibe del Padre, su poder, todo lo recibe del Padre. Y es Dios como el Padre, que el Padre todo lo comunica. Padre, queremos, hermanos, hermanas, llegar a dirigirnos al Padre con la intensidad de los sentimientos de Jesús, salvando siempre la diferencia. Nosotros somos hijos adoptivos, somos hijos por participación, Jesús lo es por naturaleza. Ha llegado la hora, esa hora tan importante en la historia de la humanidad, hermanos, hermanas, esa hora tan importante en la vida histórica de Jesús, esa hora tan importante para nosotros, las 3 de la tarde, muere Jesús, las 3 de la tarde, muere Jesús. Ha llegado la hora de la salvación, la hora de la redención de la humanidad, la hora en la cual se inmola el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la hora en que todos los pecados de la humanidad quedan borrados, la hora, las 3 de la tarde del Viernes Santo. La hora de la redención. Hermanos, hermanas, aprovechemos esa hora en la cual Dios se nos da, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ha llegado la hora de la luz. La hora de la paz. Hermanos, hermanas, démonos prisa y pidamos que llegue para nosotros esa hora. Nosotros buscamos la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad, la hora del estado de gracia. Acelera, Padre Santo, esa hora y que lleguemos ya por fin a la iluminación, a la conciencia de la esencia, a la conciencia de nuestra identidad sobrenatural, a la conciencia de nuestra verdad eterna, a la conciencia plena de que somos tus hijos y tus hijas. Oh amantísimo Padre, que llegue la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. María Santísima, nuestras constelaciones de amor, intercedan y aceleren la hora. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti
y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que obedece, en el silencio de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Santa